Bien, vamos a iniciar este proceso de tutorial de búsqueda de información a través de la red ALIC. Según el buscador que tengamos ya con algún dato previsto, pues colocamos la palabra red ALIC y ya inmediatamente en el caso de este buscador de Google Chrome, pues ya está vinculado a esta palabra, a esta frase. Entonces simplemente hay que darle ya sea en este apartado o directamente a la palabra red ALIC para que ustedes puedan encontrar la información del portal. Como ustedes pueden observar en la parte superior, son más de 1400 revistas en línea. De ellas incluyen a 699 instituciones de carácter público, diferenciadas en 25 países, más de 700.000 artículos en español o en inglés o incluso también en portugués o incluso en otros idiomas pudieran ustedes encontrar. En la parte inferior también se puede observar que las revistas se pueden ubicar por disciplina o área del conocimiento: las ciencias sociales, ciencias naturales y exactas, artes y humanidades o ámbitos ya multidisciplinarios. Asimismo, revistas por institución. Reiteramos, son más de 1400 revistas y en lo particular, por ejemplo, de la UNAM, son 47 revistas que están aquí indexadas. De Colombia, de la Universidad Nacional de Colombia, son 32. De la Universidad de Costa Rica son 25 y así sucesivamente. Por ejemplo, incluyo aquí Universidad de Sao Paulo, son 24 revistas en lo particular que de esta red de revistas de acceso libre público están indexadas en este caso. Este es un mapa general de las ubicaciones de la posibilidad de encontrar esos artículos con una fuente en particular latinoamericana, pero eso no nos excluye, como estamos observando, Alemania, Polonia, por acá más en la parte inferior. Podríamos encontrar Angola o acá en Asia, la India, ¿sí? Entonces, realmente México, que es la que más contribuye, Colombia, Brasil. También vamos aquí a República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, por supuesto, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay. Son entonces 25 países sí, que conforman a más de 600 instituciones para dar este acceso libre, sin restricción alguna, a estas revistas. En la parte de la búsqueda o buscador podemos encontrar la información dispersa en artículos por autores, revistas, disciplinas, instituciones o por países. Bien, como ustedes también pueden colocar aquí en el buscador, pueden ubicar la área que les interese conocer o de alguna tarea que les hayan dejado, algún trabajo por entregar y elaborar. Y aquí en este caso, como ya hablamos, son fuentes científicas, es decir, arbitradas, es decir, que tienen un sustento científico, pues pueden encontrar información directamente en español o en habla inglesa, principalmente. Este candadito en naranja abierto quiere decir que ustedes tienen acceso a toda la información que esté en este enlace electrónico disperso como glosario, como categorización de la fuente de la revista. Viene el nombre del artículo, la revista, el año de su publicación y viene un extracto muy sintético de la información general de ese artículo, ¿sí? La extensión del mismo y si está en formato PDF o en algún otro formato para su despliegue. Si se le da ahí en la palabra PDF, ustedes podrán observar que aparece esta pantalla emergente y aquí obviamente se puede descargar en PDF, nos da información de apoyo, cómo citar, cómo exportar la cita,
y el número de la, en este caso de la revista completa. En la parte superior nos da más fuente de ubicación del dato de la revista, el nombre completo de los autores, y de forma descendente pues podemos ya observar la carátula de la propia revista y después ya la carátula del artículo que en este caso estamos revisando de forma sintética. Viene su ASTRAP, su resumen. Si nosotros queremos revisar algún otro artículo, descendemos en la plataforma y, por ejemplo, la palabra química, pues hay más de 100.000 artículos. Aquí podemos también nosotros colocar cuántos enlaces, cuántas entradas de información queremos por despliegue de hoja. En lo particular son 10 en esta opción. Si seguimos avanzando, podemos ver que otros textos con subtítulo en español, no reitero, no solamente de México, sino de todos esos 26 países que estamos observando, que conforman esta red de información. Bien, regresando al inicio del portal, así que depende de la velocidad o tráfico que se esté encontrando con este portal de búsqueda. El hecho de que se esté tardando es que está siendo usada por más personas el propio portal, y también la calidad de la conectividad que uno pueda tener a mano, ¿no? Bien, vamos a colocar otra palabra de las materias que tienen que ver con ustedes. Por ejemplo, la materia de ciudadanía de paz y convivencia. La palabra paz también da un buen número de artículos relacionados con la palabra paz. Igual aparece el subtítulo de la fuente, en este caso el artículo, la fuente, que es Estudios Políticos, el año en el cual se publicó. Y aquí ya también vemos la diversidad en la forma de la presentación del documento. Por ejemplo, este se llama Educación para la Paz, una mirada desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y da la posibilidad de no nada más visualizarlo a través de PDF, sino también por aplicativo de celular o en línea por esta otra plataforma diferente al PDF. Y así podemos seguir descendiendo, podemos encontrar otras formas de su estructuración del documento, muy ampliamente diverso. En fin, este es el portal Red Alic y es una organización pública. Sí, sin búsqueda de cobrar o accesar a un aspecto económico o renta de sus servicios. Entonces, esta posibilidad de que ustedes busquen, como ya decíamos, de los diferentes ámbitos disciplinarias, ustedes pueden buscar artículos que les puedan dar sustento a sus trabajos o tareas. Cuando regularmente le solicitan a ustedes llevar a cabo una búsqueda o indagación de información, pues lo más fácil es colocar en Google Chrome o en el servidor que ustedes tengan a la mano la palabra o frase de ese tema o área de investigación. Pero se despliega, pues yo calculo que alrededor de 10 de cada 10 enlaces electrónicos o entradas, 9 no tienen un sustento científico, y estos portales de alguna manera ayuda a que ese filtro se vaya perfilando y así no estén dando búsquedas erradas, y toda esta información tiene un sustento científico, porque todos los artículos, todos los más de 1400 artículos o revistas, perdón, sus artículos están arbitrados, es decir, hay un comité por cada una de las revistas, un comité de académicos, científicos, docentes, que dictaminan
o califican esa validez, ese sustento del artículo que se está publicando en esa red de revistas. Bien, hasta aquí este tutorial. Vamos a dar acceso a otra información.